Top 6. El hombre leopardo y otros extraños ermitaños. Mis amigas, mis amigos, un ermitaño es una persona que decide vivir aislada de la sociedad, generalmente por motivos religiosos. Otros eligen apartarse totalmente por diversos problemas, al grado de llevar una vida extremadamente solitaria y renunciar por completo a los servicios básicos a los que estamos acostumbrados. Estos son algunos que se han hecho famosos. 6. El hombre leopardo. Tom Leppard fue un ex soldado que se hizo conocido por su aspecto extravagante. Se tatuó manchas de leopardo en todo su cuerpo. Leppard dio la espalda a la sociedad y se mudó a la remota isla escocesa de Skye. Se construyó una cueva con los restos de un bote que encontró. No tenía gas ni electricidad. Viajaba una vez a la semana a la ciudad más cercana para recolectar víveres. Leppard vivió en esa isla durante casi 20 años. 5. Valerio Rizzetti. Valerio Rizzetti fue un ermitaño que vivió en una cueva durante 23 años. Él llegó a transformar la cueva en su propia utopía privada, tallando pasillos, escaleras de piedra e incluso cuidó jardines a los que se refería como su colina sagrada. Este hombre originalmente llevaba una vida normal en Australia, donde trabajó en las minas, hasta que, rechazado por una camarera que amaba, salió de la ciudad y decidió viajar a la deriva. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el gobierno australiano lo acusó de ser espía y lo internó en un campo de prisioneros de guerra. 4. Amou Haji. Amou Haji es un hombre de 83 años que vive en las montañas de Irán como un ermitaño. Luego de diversos problemas emocionales en su juventud, Amou decidió dejarlo todo y alejarse de la sociedad. Es apodado como el hombre más sucio del mundo debido a que no se ha bañado durante más de 60 años. Según el medio Teheran Times, quien lo entrevistó, el hombre se alimenta de carne podrida de animales muertos y su favorita es la de puerco espín. Cuando quiere dormir, se introduce en un agujero en la tierra. 3. Richard Proeneke. Richard Proeneke fue un naturalista autodidacta que vivió solo durante casi 30 años en una de las áreas más remotas del mundo, las montañas de Alaska, en total soledad en una cabaña. Es conocido porque realizó mediciones y grabaciones relacionadas con la meteorología y otros fenómenos naturales. Su cabaña, construida de forma asombrosa por él mismo, fue añadida al Registro Nacional de Lugares Históricos en 2007 y es una atracción popular de la región. 2. Joseph Stawinoga. Joseph Stawinoga se convirtió en un famoso ermitaño de Inglaterra debido a que decidió establecerse en una tienda de campaña al lado de una carretera muy transitada. Stawinoga había nacido en Polonia, pero llegó a Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial. Se cree que llevó una vida normal hasta algún momento en la década de 1960, cuando decidió renunciar a la vida en sociedad. El hombre se convirtió en una especie de celebridad y fue venerado como un hombre santo por las comunidades Sikh e Hindú de la zona. 1. Henry Thoreau. El filósofo Henry Thoreau es uno de los ermitaños más famosos. Durante una temporada decidió irse a vivir solo a una cabaña en Massachusetts con el fin de revertir el mandato bíblico y laboral, trabajar solo un día y los otros 6 que sean el tiempo libre. Estuvo 2 años, 2 meses y 2 días viviendo en el bosque, motivado porque estaba en contra de que el Estado controlara la vida civil mediante el cobro de impuestos y lo que él llamaba la represión más brutal. ¿Qué opinas sobre estos hombres y su decisión de aislarse del mundo? Cuéntanoslo en los comentarios. Si quieres saber qué dicen y hacen tus artistas y celebridades favoritas, visita el canal que se llama Curiosidades y Más. Deseamos que te guste y te suscribas. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Supersticiones de mala suerte. Seguro has creído en alguna de estas. Ana Victoria Ayala Duarte, Clara Jara, Deadshot 28, Ángel Jonathan, DJ Díaz, Samantha P, Guillermo da Costa, Manu Mercado, Luna Rojas, Alejandro García, Yousei Teikoku, Sandra Bragado, Alex Pérez, Sabas Betancourt, Luis Antonio Barbosa Castillo, Sailor Moon, Alejandro Codoseo, Ángel Yael Pérez López, Ojos de la Noche Castillo. Yo soy Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.